Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers. Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy, clase Deluxe, Point Black y Pacemaker. Y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente Point Black, precisamente de... En realidad este es Pacemaker. De Transformers Legacy. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, un coche deportivo cybertroniano precisamente. Bueno, y acá podemos ver precisamente tanto a Point Black como Pacemaker precisamente. Y acá podemos ver a sus compañeros Transformers pequeños precisamente. Y bueno, y acá podemos verlo en unos comparativos de tamaño. Bueno, aquí con Cap, Hot Rod y Blair precisamente. Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot, haciendo una pose apuntando con sus armas, precisamente ahí tanto a Pacemaker como a Point Black. Bueno, y acá podemos ver a Pacemaker, y acá podemos verlo precisamente con sus compañeros Transformers pequeños. Y bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver a uno transformado en un martillo, el que es un toro, y acá a este otro transformado en una espada. Y bueno, y acá podemos ver a Pacemaker precisamente transformado en su modo vehículo y con su compañero Transformer pequeño transformado en modo robot al lado de él. Bueno, y acá podemos verlo transformado en su modo arma. Bueno, y acá podemos ver a Pacemaker. En realidad, este es Point Black, no Pacemaker. Bueno, no sé exactamente, se me confunden los nombres, pero yo creo que en realidad este es Pacemaker. Pero bueno, acá podemos ver a Pacemaker transformado en su modo robot. Bueno, y acá podemos verlo con sus dos compañeros Transformer pequeños transformados en armas. Bueno, y acá podemos verlo en primer plano. Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo... En su modo robot, y acá podemos verlo al lado del empaque de la caja de Punch y Counter Punch, precisamente en su parte frontal. Bueno, y acá podemos verlo también con el empaque de la caja, con su cartón desplegado, y también podemos verlo ahí en su modo robot. Y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Hot Rod, precisamente. Y además decirle que yo tengo precisamente esta figura de Hot Rod porque es de Studio Series 86. Bueno, y acá podemos ver el compañero Transformer pequeño de tanto de Pacemaker como de Point Black. Y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con estos otros dos Transformer pequeños. Y bueno, y acá podemos verlo haciendo pose de como si estuvieran arrodillados, caminando, etcétera. Bueno, y acá podemos verlo transformado en una superarma, y podemos ver que esta superarma se le puede poner una simulación de disparo. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también, y con su compañero Transformer pequeño convertido en arma también. Bueno, y acá podemos ver, a sus dos compañeros Transformer pequeño transformados en armas, y a estas armas se les puede poner, como pueden ver, simulación y disparo. Bueno, y acá podemos verlo con sus dos compañeros Transformer convertidos en armas y combinados. Bueno, y acá podemos verlo, también con sus compañeros Transformer convertidos en armas, y también con uno de ellos con simulación de disparo. Bueno, y acá podemos ver un comparativo aquí entre Pacemaker y Point Black precisamente. Y acá podemos ver a estos dos personajes en un comparativo aquí con Hot Rod de Studio Series 86. Y bueno, y acá podemos verlo aquí con sus armas apuntando a la cámara y junto a Cap, Hot Rod y Blair. Bueno, y acá podemos verlo también junto a Cap, Hot Rod y Blair, precisamente. Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo modo vehículo con Hot Rod. Y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano. Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot, no, en su modo vehículo, también al lado de este...
de su compañero Transformer. Y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo vehículo. Y aquí con el dibujo una flecha señalando el hueco en el que se puede instalar su compañero Transformer. Y bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con su compañero Transformer convertido en arma. Bueno, y aquí otra pose más de él con su compañero Transformer convertido en arma. Bueno, y acá, bueno, acá podemos verlo en un comparativo aquí con Springer y acá con este Transformer, el cual no tengo ni idea cómo se llama. Bueno, y acá podemos verlo montado acá podemos verlo montado en el cuadriciclo de Wrecker, o sea, uno de los Junkions. Bueno, y acá podemos verlo. Bueno, y aquí haciendo una pose al estilo de Jean-Claude Van Damme con Wrecker y Junkheap, precisamente al estilo de Jean-Claude Van Damme para un comercial precisamente de Volvo Trucks, cuando algo similar que ha hecho con dos Optimus. También Iguanus de Legacy y también Cheetor, si no me equivoco. Bueno. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot. Bueno, también con su pose al estilo de Van Damme y con su compañero Transformer convertido en arma. Y bueno, y acá podemos verlo precisamente también en su modo robot en primer plano. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot desde la parte posterior trasera. Bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.